Se nos escucha, sí, muy bien. Pues nada, gracias Antonen por estar aquí. ¿Cómo viste tú el día de ayer? Tu cuarto Wisherfest en París, segundo Wisherfest en Barcelona. Sí, no, la pasamos muy bien y me interesa mucho esto de estar en Barcelona hablando de ciudades del futuro, porque creo que están pasando cosas muy interesantes en Barcelona. Y lo vi ayer en Twitter porque estuvimos tuiteando bastante y yo trataba de cambiar del castellano al inglés para que todo el mundo se entere de lo que estaba pasando. Y todo lo que se contó ayer tuvo relevancia y tuvo se notó que había un interés bastante importante sobre todo lo que se está experimentando, sobre todo en esta ciudad. Y nada, creo que es muy interesante que Wisher siga creciendo aquí y que pueda trabajar cada vez más con la ciudad, porque las ciudades son el núcleo, ¿no?, de los cambios más interesantes que creo que vemos en este mundo. Es muy interesante ver que la agenda de los alcaldes es mucho más progresista que la agenda de los presidentes o de los países. Sí, compartiste un artículo recientemente en grupos de Wisher que hablaba justo de esto, ¿no? Si había alcaldes que podían resolver problemas que eran imposibles de resolver para presidentes, ¿no? Y yo creemos, o sea, sí, es una de las narrativas del año 2017, creo. La alcaldía de París va a ser la presidente, la directora de un grupo de ciudades que se llama C40, y ella habla mucho de esto, de que los mayores, los alcaldes juntos pueden construir una fuerza, una dinámica, una alianza que por ahí podría competir con los países que no consiguen en proponer una visión internacional. O sea, las instituciones internacionales están en fracaso. Entonces, ahora llega esta narrativa que es, bueno, las ciudades juntas pueden proponer una visión progresista, pero tenemos que ir más allá de esta narrativa. Y cuando le preguntas a alguien que trabaja en la ciudad cómo concretamente están colaborando, se nota que todavía faltan ejemplos concretos de colaboración, y es muy importante que vayamos más allá solo de esta narrativa. ¿Y en qué ámbitos? Ayer, por ejemplo, tuvimos todo un track de Fab City. Aquí en Barcelona es muy fuerte el tema del Fab City. De hecho, se ha originado aquí. O hablamos también del Civic Tech, que es la participación cívico-política en la gobernanza y en la gestión de la ciudad. Con tu experiencia en París y en otras partes del mundo, ¿en qué ámbitos has visto en la ciudad que es más importante la economía colaborativa? De ¿qué es lo que está emergiendo? ¿Qué es lo que has visto más, que te ha impactado más o que está teniendo más impacto? No, o sea, el tema de regulación, están compartiendo mucha información sobre cómo regular las grandes plataformas, pero muchas veces la ideología llega primero. La política entonces, antes que lo... Entonces es más como estamos... ¿Somos pro Uber o somos en contra de Uber? En cuanto, yo creo que lo más importante es que la sociedad civil tenga una voz y pueda compartir cómo está usando estos servicios y cómo la regulación podría también tomar en cuenta la voz de la sociedad civil. Lo que se ha pasado en Taiwán. En Taiwán hay una activista que ahora es ministra de lo digital,
y hay, ella ha conseguido crear un movimiento a través de una plataforma, y al final un 75% de la población, o sea, de las personas que han participado en esta plataforma, estaban a favor de algún tipo de regulación de Uber. Eso es decir, que Uber existe y puede tener una actividad en Taiwán, pero la regulación la decidió por una parte muy grande la sociedad civil. Entonces Uber no tenía otra posibilidad que aceptar esta regulación. Y creo que este tipo de regulación compartida es un buen ejemplo de lo que se podría hacer en el futuro en todas las ciudades. Entonces, el caso de Taiwán es muy interesante. Y más allá de regulación compartida, es cómo podemos hacer más co-creación, ¿no? Co-creación de todos los tipos de política. No, yo creo que es importante también un riesgo que estamos viendo hablando con administraciones a nivel de regulación, es que se regula para los grandes, ¿no? Es decir, realmente quien está teniendo un cierto impacto en prensa y en ciertos conflictos, y se pueden acabar generando barreras de entrada, incluso anticompetitivas, para posibles competidores a estas grandes plataformas, y entender que también en la ciudad que hay una diversidad de actores. Es decir, conocemos estas startups internacionales, luego habrá startups de ámbito más local orientadas también al profit, pero tendremos movimientos sin ánimo de lucro, cooperativistas, actividades de barrio, y por ejemplo, bueno, que todo el mundo se integre en una plataforma para pagar impuestos o tenga un seguro, alguna de estas cosas pueden generar barreras de entrada a estos actores que también están en la ciudad y forman parte de la economía colaborativa. A veces no son visibles porque realmente el ruido que generan estas grandes plataformas los tapa, pero sí unos riesgos también que estamos viendo con los reguladores. ¿Y en qué ámbitos concretamente? Hemos hablado ya de movilidad, ¿qué otros? Bueno, habéis hecho autonomía ahora en París, es decir, ¿qué ámbitos está teniendo más impacto la economía colaborativa en las ciudades y está viendo este primer trabajo? Sí, bueno, creo que el tema de movilidad es central para el futuro de las ciudades, y la movilidad va a cambiar más en los 10 próximos años que ha cambiado tal vez en los 100 últimos. Hay una estadística que me interesa mucho: la velocidad promedia en París en el año 1900 era 13 kilómetros por hora. La velocidad promedia en el año 2015 en París son 13 kilómetros por hora. O sea, en 115 años la movilidad no ha mejorado. O sea, ha mejorado porque tenemos servicios públicos y todo, pero no nos desplazamos más rápido. Y ahora llegan los coches autónomos. Entonces, todos dicen los coches autónomos nos van a salvar, y es como la nueva posibilidad de mejorar la movilidad. Y creo que los coches autónomos en ciudades norteamericanas, donde hay un tráfico imposible, claro, entiendo que pueda parecer como algo bueno. El tema en Europa es que tenemos una diversidad de movilidad en ciudades como París, como Copenhague, como Ámsterdam, Barcelona. Y el riesgo es que los coches autónomos nos quitan esta diversidad de movilidad, porque si dentro de 5 o 10 años ir de un punto A a un punto B no te sale 20 euros en taxi, sino 12 euros porque no hay nadie manejando el coche, el riesgo es que la gente empiece a ir en coches autónomos y que no use esta diversidad de movilidad que es muy buena para las ciudades. Entonces es muy importante otra vez que la sociedad civil pueda tener una voz, y que esta voz sea escuchada cuando las ciudades van a regular o van a abrir o van a experimentar con esos coches autónomos. Y lo decimos nosotros, WeShare, porque lo hemos vivido con las grandes plataformas. Hemos visto con qué velocidad es que esas grandes plataformas pueden escalar a nivel global. Y muy pocas veces esta voz está escuchada. Entonces, creo que algo muy interesante que está pasando también es a través de el ejemplo del presupuesto compartido. Uh-huh. Y todo el movimiento de la Civic Tech. En París, por ejemplo, un 10% del presupuesto ahora ya lo deciden los ciudadanos. 500 millones de euros, un 10%. París es la ciudad en el mundo donde hay más dinero que
deciden los propios ciudadanos. Y hace tres años cuando empezaron, solo bueno, unos miles de personas participaban y solo podían votar. Entonces, las propuestas las decidían los agentes de la alcaldía y la gente solo podía votar. Y lo que está pasando ahora, mucho más interesante, es que la gente decide por sí misma. Hay como proyectos de co-creación, uh-huh, donde la gente se junta y ellos mismos proponen nuevas ideas. Luego esas ideas están propuestas en la plataforma y hay como todo un intercambio para que incluso las personas que no usan mucho la web puedan votar y puedan decidir. Entonces, no solo se trata de un movimiento que solo usan unas personas en la ciudad, sino que realmente está generando un movimiento mucho, mucho más allá y creo que hay que ir por esta vía. Ayer, de hecho, esto es muy importante lo que comentas, esta inclusividad, porque muchas veces creamos la Civic Tech y, de hecho, una de las mesas de ayer hablaba de la apatía participativa y la brecha digital. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchas ideas y el ciudadano medio aún le cuesta llegar. Es muy importante que haya esta visión inclusiva porque si no acaba solo con una sola élite. Y ayer también vimos aquí, de hecho está en este escenario, la charla de Goteo, que tiene el tema del match funding, que es una, sí, donde la administración puede poner una bolsa de dinero y los ciudadanos, bajo una temática concreta, la última están haciendo es un tema de cultura con la Diputación de Guipúzcoa, hacen un 1+1. Si el ciudadano pone un euro, la administración pone una manera común, seguir aquellos proyectos que tienen éxito. Por tanto, hay mucha creatividad por ahí. Y un tema que me... Es decir, hay mucha gente, tiene buenas ideas en muchas ciudades. ¿Cómo pueden unas ciudades copiar a las otras con código abierto, aplicando el propio concepto colaborativo para que estas ciudades o estas soluciones vayan escalando? ¿Qué buenos ejemplos has visto o qué ideas tienes al respecto? No, yo creo que también las ciudades pueden aprender de cómo funcionamos en WeShare. También. Porque para los que no saben, WeShare empezó desde un grupo en Facebook, desde unos encuentros en París y luego compartiendo todo lo que veíamos en la web en un grupo en las redes sociales. Y luego conocí a Albert, que él estaba en Asia, y le dije, bueno, vení en el grupo en Facebook y así vamos a empezar a compartir más allá de París, sino con gente por todo el mundo. Y cuando se genera esta cultura de transparencia, de aprendizaje mutuo, una organización aprende de forma increíblemente rápida. Entonces creo que esta cultura de experimentar, compartir, aprender de forma horizontal y en red, la tenemos que compartir cada vez más con los que están tomando las decisiones que nos afectan cada día. Y para hacer esto, no nos sirve dar una conferencia, no sirve. Lo que sí funciona es hacerlo. Entonces, tenemos que invitar cada vez más agentes de ciudades que sean parte de nuestros entornos y de nuestros grupos, porque si empiezan a entender esta cultura, luego esta cultura se va a difundir dentro de esas áreas. De hecho, áreas. En París, en la charla de las ciudades, el chico este de Montreal, me acuerdo, había un tuit tuyo que hablaba justo de que pedía que gente de WeShare se fuera a trabajar a la administración, que nos querían emplear dentro de la administración, y una petición expresa. Yo lo hablaba ayer con Francis Pisani y me decía, y concordamos que ahora las ciudades colaborativas, Sharing City, hace tres años cuando hablábamos de esto parecía como algo nuevo, interesante, y ahora es mainstream. Uh-huh. Entonces, ahora que es mainstream, ¿qué hacemos? No, pero ese es el tema, y tenemos que estar seguros que esos conceptos y esos temas realmente se aplican y se transforman en acciones concretas. Entonces, eso quiere decir que tenemos que trabajar juntos con estas ciudades. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir proponer ideas, proponer nuevos proyectos, y si algunos quieren, también tratar de tener un puesto, ¿no?
Porque muchas veces en Wisher hay esta idea de que la política es malo, son todos malos. Y bueno, pero si no nos metemos ahí, nunca va a pasar nada. Entonces creo que los... Y ya se acabó, ¿no? y los dos tenemos que... O sea, si algunos se sienten la capacidad y la energía de hacerlo, que vayan ahí y que sigamos un vínculo fuerte para que no se... No tomen demasiado, ¿sabes? La cabeza, ¿cómo se dice? Infectados, ¿no? Sí, infectados por este sistema y ahí creo que vamos a tener impacto. Muchas gracias, Antonio, creo que ha sido una manera interesante de abrir la mañana. Seguiremos hablando de ciudades y ahora sí, se nos ha acabado el tiempo, así que un placer y nos seguimos viendo por aquí. Gracias.